Mi nombre es Dubravka, su presentadora favorita, y me encuentro en Las Vegas, en nada más y nada menos que en las oficinas corporativas de Toro Taxes, para entrevistar a una persona increíble. Aparte de ser CEO, tiene muchos más títulos y lo van a ver en este episodio con Nick Maldonado. So, siga viendo. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto finalmente conocerlo. Don Tony me ha hablado maravillas de usted. Me encuentro con Nick Maldonado, un gustazo. Mi nombre es Dubravka, la presentadora favorita de todos aquí en Unformatted. Cuéntenos, Nick, usted es CEO, se encarga de real estate, finanzas, marketing, hace de todo. Varios proyectos o divisiones dentro de lo que es la corporación de Toro Taxes. Bienvenidos, por cierto, ¿verdad? Yeah. A Las Vegas, a las oficinas corporativas de Toro Taxes. ¿Y qué es Toro Taxes, verdad? Somos una compañía que se dedica a la preparación de impuestos, pero más que nada también nos dedicamos, o en específico, a apoyar a aquel emprendedor uh-huh. que quiere abrir su propio negocio en el mundo de preparación de impuestos. Ahora, con eso también tenemos varias divisiones, uh-huh. como las que acabas de mencionar, ¿verdad? Uno siendo bienes raíces, real estate, Toro uh-huh. Realty, Toro Life, it's life insurance and financial planning. Cuando uno escucha Toro Taxes, a mí ni se me venía a la mente nada acerca de marketing, real estate, finanzas, bueno, finanzas sí, pues taxes, ¿no? Y todo lo que conlleva, y estoy muy agradecida de estar aquí finalmente en Las Vegas para conocer esta hermosa oficina, que creo que es la oficina principal, ¿verdad? Aquí es la oficina corporativa, headquarters. Ahora, todos dicen que la excusa es para venir a conocer la oficina, ¿verdad? Pero yes. que venía a conocer Las Vegas. Sí, sí, yo puse en mi permiso de trabajo que venía a conocer las oficinas. Así que quedémonos con eso. 10 minutos aquí y el resto del tiempo en el strip. Vamos a conocer el área de las oficinas. Eso no mencioné, pero bueno. Antes de irnos a la parte seria de esta entrevista, yo necesito que usted me haga un oficina tour de esto tan increíble que es Toro Taxes. Con todo el gusto. Yo y Oscar llevamos muchos años trabajando juntos, pero te repito, en el mundo de real estate. Ah, ok. Empezamos, yo cuando empecé a trabajar con Oscar, ya llevamos más de 20 años. Trabajamos juntos en el mundo de real estate hasta que se cayó el mercado, hubo una recesión en el 2008. Ok. En ese tiempo tuvimos que cambiar de estrategia, de visión, y nos encontramos en el mundo de impuestos. Digamos que fue como una tragedia que se haya caído ese mercado, que era nuestro ingreso, nuestra fuente de ahí vivíamos, pues de ahí comíamos. Claro. Pero en esa tragedia había algo escondido, que era una oportunidad. Y sin hacerte muy larga la historia, porque no hay tanto tiempo en tu video, ¿verdad? Pero nos encontramos en el mundo de impuestos y 14 años después, más de 200 oficinas en el país. ¿Por qué usted diría que el mundo de los taxes y abrir una franquicia de Toro Taxes sería beneficiario para una persona que está buscando tener su propio negocio? Bueno, hay como dos preguntas en una, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que para cualquier emprendedor o cualquier persona, todo el mundo quisiera poder tener su propio negocio, trabajar para sí mismo, etcétera. Pero hay mérito, ¿no? Hay mucho aprendizaje y etcétera. La ventaja de Toro Taxes son varias. Una, somos franquicia, es decir, ya somos un modelo comprobado. Exacto. Yo puedo ir a abrir un negocio propio de una llantera, por decir, no sé qué inventarme ahorita, un restaurante. Pero si no conozco negocio, voy a pasar mucho tiempo de aprendizaje. Entrando a una franquicia, ya tienes todas las herramientas para empezar corriendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero otra ventaja muy grande para nosotros como latinos y nuestra gente latina, nuestra comunidad, es de que nuestro negocio, una, somos una compañía latina, uh-huh. los entrenamientos son en español y atendemos a la gente latina. Nuestra clientela también habla nuestro idioma. Y es nuestra propia gente. Entonces, es como una entrada mucho más fácil, accesible, cómoda. Por esa razón,
y no nomás porque soy CEO de la compañía, ¿verdad? Pero sí la recomiendo por ese motivo en particular. Incluso eso es algo a cual yo creo que debemos, es what we owe our success to. ¿Qué usted opina de que ahora en los últimos 3 años muchas personas han estado llegando a Estados Unidos? ¿Qué usted les recomienda también a ellos en esta cuestión de los taxes? Buena pregunta. Y así como estoy diciendo de que la manera accesible para que una persona pueda entrar al negocio, también somos como esa accesibilidad para el cliente o el consumidor, nuestra gente, ¿verdad? Que tiene, aquí en este país van a declarar impuestos porque van a declarar impuestos. Les toca, chicos. O sea, punto. No los hacen y les va a llegar, o sea, o los hacen ustedes o el gobierno los hace por ustedes. Y no les paga el gobierno y el gobierno va a llegar, les va a quitar del banco, les va a quitar la casa, les va a quitar, etcétera. Van llegando al país y un día quieren formalizar, sacar papeles, ese tipo de cosas. Si no están en orden sus impuestos, no va a poder pasar eso. Esta conversación ha sido muy interesante y me ha gustado muchísimo. Probablemente soy una persona muy curiosa y siento que es momento de que me muestre otras áreas de la oficina de Toro Taxes. ¿Trajiste tus zapatos para caminar, ¿verdad? Traje mis zapatos para caminar y hacer mi tour. Yo vine dispuesta. Dale, vamos. Vamos. Bienvenido. Cuéntenos qué es esto de aquí. Humildemente, ¿verdad? Humildemente, sin presumir. Obviamente, aquí abunda la humildad. Pero, ¿cómo se llama? Sí, fuimos nombrados, gracias a Dios, por Inc. Magazine, que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo, se puede decir. Entre las 5,000 mejores franquicias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, Europa y Canadá, 2 años consecutivos. Que es muy interesante y es muy bueno saber este tipo de detalles, este tipo de cosas, para inspirar a mi comunidad latina y a mi gente afuera que nos está viendo y quiere tener una carrera aquí, quiere tener su propio negocio. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Muchísimas gracias por el office tour que me dio. Me gustó muchísimo y me gusta mucho la separación que tienen de Toro Realty y Toro Taxes en el segundo piso. Ya estamos finalmente en su oficina. Me gustó muchísimo. Tiene un vibe que a mí me gusta. Bueno, ya para empezar la parte más formal, le voy a hacer las 2 últimas preguntas, lamentablemente. Yo quiero saber, ¿por qué Toro Taxes? ¿De dónde salió el Toro Taxes? Buena pregunta, y me la han hecho muchas veces. No, este negocio lo empezamos junto con mi socio Oscar, ¿verdad? Pero mi apellido es Maldonado, entonces son muchas letras. Muchas letras. Y sale muy caro el rótulo. Muy caro. Yo me podría imaginar que salía muy caro. Excuse me. No, para serte sincero, una vez llego a la oficina, ¿verdad? Ya con Oscar ya tenemos una oficina, ya estamos establecidos, pero trabajábamos bajo otro nombre incluso, que no lo voy a mencionar porque no viene al caso. No viene al caso. Ya tenemos un nombre que ha pegado bastante. Y lo veo, habíamos comprado un pequeño edificio, nuestra primera oficina, y llego y él está en la computadora y está buscando, lo vi, ¿no? Y estaba a punto de comprar un how do you say, a monkey, a gorilla, un chango, un mono, sí. Inflable, grandísimo. Okay. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Oh, lo voy a poner en el techo para llamar la atención. Le digo, ¿qué? Le digo, quiero un mono en el techo. Y le dice, ¿entonces qué hacemos para llamarle la atención? Le digo, compra un toro, aunque sea, ¿no? Él se apellida Toro. Ajá. Y le hace, ok, buscó un toro. Y nos llegó un toro inflable, como a los 10 días. Grandísimo, de 15 pies. Ay, ay, ay. Rojo y amarillo para llamar la atención. Lo pusimos en el techo. Muchos pasos y muchas cosas que pasaron entre medio, pero la gente nos empezó a reconocer como el toro, porque tenemos un toro inflado en el techo. Chistoso cómo pasan las cosas, pero así llegó a... ¿Quién diría? Imagínate. Ya estamos aquí. Toro Taxes. ¿Cuántas oficinas tenemos ahora? 252 en contrato, 213 operando, 300 más en desarrollo. Y todo por comprar un torito. No. El torito es como, ¿cómo te puedo decir? O sea, mucho esfuerzo y trabajo detrás de ese torito. Increíble, increíble. Mi última pregunta para usted. ¿Qué características tiene que tener una persona para poder adquirir una franquicia de Toro Taxes? ¿Cuál sería la persona ideal? La persona ideal para adquirir una franquicia de Toro Taxes, la verdad que, mira, la persona ideal tiene que tener muchas ganas de trabajar, y punto. Alguien que en realidad tiene una pasión para trabajar, porque nomás comprar una franquicia no quiere decir que vas a ser exitoso, ¿verdad? Tienes que echarle ganas. Lo que nosotros hacemos es darte todas las herramientas. Ahora, con eso dicho, no tienes que tener mucha experiencia, no tienes que ser contador, no tienes que ser
graduado del colegio o X. Eso es lo bonito de una franquicia, es lo bonito de nuestro mundo. Te enseñamos todo, te damos todos los sistemas, todas las herramientas para que seas exitoso. O sea, si tú le vas a echar ganas, con eso basta, que lo demás te lo enseñamos. Y capacitaciones también tienen, ¿verdad? Tenemos nuestra propia escuela certificada por el IRS, te damos toda la educación. Te digo, cuando te digo, te doy todas las herramientas, desde el software hasta el mercadeo, hasta el entrenamiento, todo en tu idioma, todo el apoyo, todo el año, o sea, todo. Tú venme a la mesa con ganas y lo demás te lo damos. Digamos que yo tengo mi franquicia, ¿verdad? Y un día me surge un problema. ¿Yo puedo llamar a alguien para que me ayude? Sí, y sí, y sí. Mira, tenemos un centro de apoyo dedicado a nuestros franquiciados que puedes llamar todo el año, cuando sea, ¿verdad? Pero también tenemos una cultura de ser muy accesibles. Es decir, literalmente me puedes llamar a mí. No hay ningún franquiciado que no tenga mi número de celular. A mí, mis socios, mi equipo ejecutivo, todos disponibles a cualquier hora, porque nuestro trabajo es hacerlos exitosos a ustedes. Muchísimas gracias, Nick Maldonado, por recibirnos aquí en las oficinas corporativas en Las Vegas. Estoy muy emocionada, espero que usted se haya disfrutado esta entrevista tanto como yo. ¿Algo más que quisiera decirle a nuestro público de Informal antes que cerremos este increíble capítulo? Diga, bueno, antes que nada, pues gracias, ¿verdad? Gracias, bienvenidos a Las Vegas. Y nada, en realidad, si a alguien les interesa ser parte de la familia de Toro Taxes, pues los invito a una entrevista, comuníquense con nosotros, 1-800-TORO-TAX o www.torotaxesfranchise.com. Y aparte de eso, ¿no? Pues saludos, abrazos a todos mis amigos de allá de New Jersey y espero tenernos por aquí pronto otra vez. Así fácil, mi gente. Y eso fue un episodio más de Unformatted en Las Vegas con Nick Maldonado.